Welcome, José. Okay. Hello, José. How are you? How are you today? Hello. How are you? Hi. Hi, thank you. And you? Excellent. Nice to see Excellent. You. Danira, Dinita, Rosemary, welcome to class. Thank you, teacher. Good evening. Good evening. Janita. How are you, Janita? ¿Cómo está la gripe? ¿Qué tal todo? No, 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 Janita. Okay, guys, remember. Hello. Hello. ¿Cómo sigue? Estoy bien malita de la tos. Y la congestión nasal me cuesta un poquito respirar. ¿En cuántos días se va? Desde el lunes estoy incapacitada. Ya 10 días, ¿verdad? Son 14, ¿verdad? Ajá. No, pero no me lo han dado por COVID, sino que como gripe común. Pero después me voy a ir a hacer el examen. Ah, ok. Pero ya aquí estamos. Ya, gracias. Ya va a estar bien. Sí, gracias. Bueno. Ok. Did you remember yesterday we made a dictation? Remember that? Vamos a corroborar. Ok, saquen sus apuntes. Ahorita se los voy a poner para que ustedes lo revisen. Ok, ahí lo tienen. Para que ustedes lo revisen, a ver si cuántos errores. Ya vi que tengo como el 99.5% de errores. No le creo. No le creo. A ver. Me empiecen entonces a... Está bien, Iris. Don't worry. No me preocupe, ¿ok? Yo entiendo. Primera está mala. Les voy a dar tiempo incluso para que anoten la palabra correcta, o sea, que a la par tachen y la pongan correcta para que les vaya quedando.
Hi, teacher. Disculpe, ¿qué estamos haciendo? Acabo de entrar. Es el dictado de ayer, ¿se acuerda? Ah, sí. Ese estamos corrigiendo. Ah, ok, ok. Gracias. Me avisan cuando terminen. Holman no estuvo ayer, ¿verdad? Ayer hicimos un dictado, Holman. Y estamos ahorita revisándolo. Si no, anótelo en su cuaderno. Hola. Sí, ayer no me pude conectar y solo eso fueron bastantes cosas que hicieron. Pues sí, vimos bastantes cositas. Lo que puede hacer es ver la clase en YouTube. Ya subí la clase de ayer. Ah, pues está bien. Gracias. Ajá. Igual siempre les mando el material. Primero Dios, el viernes les voy a mandar el material de esta semana. Igual no me recuerdo quién más me pidió permiso ayer. Estuvieron viendo las prepositions. No, esa es la clase de ahora. Ayer estuvimos viendo, estuvimos corrigiendo unas oraciones, estuvimos viendo los compound nouns y ¿qué más estuvimos viendo? Estuvimos viendo de los lugares de la comunidad, church, theater, hospital, library. Sí. Pues. Okay, me avisan, please.
Introduction. Hay que ver. ¿Alguien sabe de Fidel? Fidel creo que ya no se conectó, ¿verdad? Fidel. Creo que mencionaba algo de Fidel, pero no me acuerdo. Jorge no está tampoco, ¿verdad? Jorge. Un minuto más. Modelos. Sarsfield. With adult has no. Bueno. Okay. ¿Cómo le fue? ¿Soso? Soso. Difficult. Difficult. Con la práctica, o sea, vamos a hacer bastantes prácticas. Don't worry about it. Okay. Today we are going to study prepositions of place. Do you remember we were talking yesterday about places? Church, parks, museum, hospital, library, restaurants, malls, did you remember? Entonces vamos a necesitar preposiciones de lugar para dar direcciones, que es una de las cosas que a veces en una conversación se puede dar. Alguien se ha encontrado, algún turista o alguien, y siempre le preguntan a uno dónde está ubicada tal cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario aprenderlas. Ok, está in, que es adentro, right? On, arriba o sobre, yes? Under, ahí está el gatito, ¿verdad? Para que nos acordemos. Under, abajo. In front, enfrente, yes. In front of, enfrente de, yes. Next to. Al lado de. O uno dice a la par, ¿verdad? Pero es lo mismo. Between. Entre, en medio de. Atrás. Behind, yes. Behind. Ok, let's repeat. In. On. Under. Under. In front of. In front of. Next to. Next to. Between. Between. Behind. Behind. Vamos a ver. Siempre hay alguien con nosotros en casa. Bueno, yo no tengo a nadie aquí. Estoy sola, pero puedo decir. I am next to. Vamos a suponer que mi hija está acá. I am next to my.
My son. My son or my daughter, yes. Uh-huh. Yes. Tell me an example, Holman. Well, I am in my bedroom. I am in my bedroom. Yes, excellent. Let's see. Yes. Sonia Hernandez. I am next to my right. Excellent. Thank you. Karin, tell me an example. No. Okay, Iris, tell me an example. Hi, Tisha. Hi, tell me an example. It is cut between in box. Boxes? Ah, okay. The cat is between two boxes. Yes. Okay, excellent. Dinita, tell me an example. I am from of my computer. Excellent. Yes, of course. Okay, let's start. Vanessa, read in front of. Vamos a ver. In front of. A band plays their music in front of a audience. Audience, excellent. Okay. The other one. The teacher stands in front of the students. Yes, excellent. The other one? The man standing in the line in front of me smells bad. Huele mal, ¿verdad? Uh-huh, and the last one? Teenagers normally, ¿cómo se pronuncia la siguiente? Squeezes. Squeeze. Squeeze. Uh-huh. Squeeze. Uh-huh. Teenagers normally squeeze their seats in front of a mirror. Excellent. Entendemos in front of, ¿verdad? Enfrente. Incluso puede ser objetos. Quiero ver, let's see. The mirror that is in my bedroom, it's in front of? In front of a table. Puede ser cualquier cosa, no solo nosotros, sino que pueden ser lugares, pueden ser objetos. Yes. For example, una pregunta que siempre nosotros hacemos, what is my key? Mi llave. ¿Cómo podemos decir, where is my key? It is On the table, yes. Está sobre la mesa. Ajá. What about behind? Gilberto? Hi. Hi. Behind is the opposite of the front of. Mm-hmm. Okay. Let's continue. Yes. When the teacher writes on the whiteboard, the students are behind him or her. Mm-hmm. Who is that person behind the mask? I show down because there was a police car behind me. Excellent.
que es behind el la oposición o el opposite of in front of is behind, okay? The wall is behind me. Yes, of course, right? ¿Qué está atrás de usted, Holman? The mirror is. ¿Cómo sería? Una ventana está ahí, window. Ajá. Eso, el window. Eso dice. Sí, es que mirror, dije, en vez de window. Eso dice. Ay, no. Quiero ver quién más. Todos tienen ventana atrás. Quiero acabar para hacer otro ejemplo. Let's see. Sí, todos tienen pared o ventana. Solo Gilberto no se tiene, tiene, no sé qué tiene atrás. Boxes. Okay, excellent. What about Amandita? Between. Vamos a leer between. Permítame, teacher. ¿Qué? Between. Between normally refers to something in the middle of two objects or things or places. There are mountains between Chile and Argentina. Mm-hmm. The number five is between the number 4 and 6. Mm-hmm. There is a sea. Sea? Mm-hmm. English Channel between England and France. France, excellent. Between es en medio, ¿verdad? En medio o entre. Mm-hmm. Let's see. Vamos a ver, alguien que no ha participado. Sonia Araceli, se me ha perdido por ahí de vista, ¿verdad? No de clase. Ajá. Let's see, across, front, or opposite. Ese no lo hemos visto ahí en el chart, pero es parte de. Across from, opposite. Across from on a positive mean the same thing. Mm-hmm. It usually refers to something behind, in front of, something else, but there is normally something between them, like a street or table. Mm-hmm. It is similar to seeing that someone or a place mm-hmm. is on the other side of something. I live across from a supermarket. It is on the other side of the road. Mm-hmm. The road. Mm-hmm. The cheese place sat a positive age other before they. ¿Cómo se pronuncia? They began their game. Mm-hmm. Began their game. Mm-hmm. They are in front of each other and there is a table between them. Between them. Excellent. Thank you. Next to or beside. Gladys Campos. Okay. Next to, beside. Mm-hmm. Mean the same thing. It usually refers to anything or person that is at the side mm-hmm. of another thing. At a wedding, the bride stands next to the groom. 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 Groom, huh? Guards stand next to the entrances of the bank. Of the bank, huh? He walked beside me as we went down the street. Mm-hmm. In this part of town, three isn't a footpath beside the road, so you have to be
careful. Excellent. Next to ya lo habíamos dicho, ¿verdad? What about near or close to? Es a la par, ¿verdad? Let's see. Alguien que no haya leído. Regina. Okay, miss. Okay, miss. Near, near and close to. Okay. Near and close to mean the same thing. It is the similar to next to. Beside, but there is more of a distance between the two things. The receptionist is near the front door. This building is near a subway station. We couldn't park the car close to the store. Our house is close to a supermarket. Excellent, thank you. Vamos a ver, Jasminia, on. Okay. All men that something is in a position that is physical, those covering or attached to something. The clock on the wall is slow. He put the foot on the table. I can see a speeder on the ceiling. Yes. Yes, okay. Excellent. And we were told? We were told not to walk on the grass. Excellent, okay. On sobre, ¿verdad? Vamos a ver, let's see. The cat is behind. Gilberto ya participó, José, Rosemary. Rosemary no ha participado ahora, ¿verdad? Above or over. Las llaves están above and over have a similar meaning. The woodsman at a hipster position that legs, but about normally refer to being directly vertically above you. Planes normally fly about the clouds. There is a ceiling about you. There is a halo over my head. We put a sun umbrella over the table so we will get so hot. Our neighbors in the apartments above are really nice. Over can also mean physical, covering the surface of something, and is often used with the word I ask in I over. Okay, excellent. El tigre está enfrente del árbol. La pera está cerca. Sería, ¿verdad? Sí, sí. Termina. Ajá, termine. Between. La cuchara está entre el tendón. There were I over the floor. I accidentally spilled real one I over the new carpet. Over is often used as a preposition of movement too. Excellent. What about under? Let's see, quiero ver que no he leído. René. Ay, me he escrito bien, René. Ya no, ¿verdad? Ya no se escucha. Ok. Thank you, René. Continue under. Bueno, espérame, voy a ampliarlo, vaya. Under, below. Under and below have a similar meaning. Mean? They may at a lower level. Something is above it. Your legs are under the table.
Under the table. Monster lie under your bed. A river flows under a bridge. Bridge. Mm-hmm. How long can you stay under the water? Mm-hmm. Miners war below the surface of the earth. On the earth. Uh-huh. Sometimes we earth. Use... Uh-huh. Sometimes we use the word under night instead of under benight instead of below. There is no difference in Miami's in meaning? House. They are less common. Ahí no sé cómo se pronuncia. Common. 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 Common, así. Common. Nowadays. Nowadays. Under is often used as a preposition of movement two. Movement two. Okay. Thank you. Excellent. Okay. Thank you, guys. As you can see, you have a picture there. And we can see, okay, the high school, the grocery store, the library, hospital, barbershop, bank, drugstore, cafe, bar, and sports center, okay? You see, para dar direcciones podemos utilizar el qué? Last preposition of place. Okay. Let's see, vamos a ver. Cualquiera que encienda el micrófono. Where is the bank? The bank is between shopping center and drugstore. Excellent. The bank is between the shopping center and the drugstore. Excellent. Vamos a ver otro. Where is the high school? The high school next to... ¿Y cuál es la otra que está a la par? También es otra high school. Es una high school, es otra, pero hagamos cuenta y caso que esta no. ¿Se acuerdan de que había una que era esta? Quiero ver. ¿Cuál era la que se utilizaba cuando decía al otro lado? ¿Cuál era? A ver, ¿se acuerdan? Across of. ¿Esa era? No sé, yo digo. Across from, ajá. Ah, from. Across from, ajá. Entonces, ¿cómo sería esa? A ver, hagámosla. The high school across from the high school. No, porque vamos a decir al otro lado, porque el across from es cuando usted se cruza la calle, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, puede ser the high school is. Recuérdese el verbo to be. The high school is. Across from the library. Excellent. Okay, where is the hospital? The hospital is between library and barber shop. Uh-huh. Or in front of the shopping center. Mm-hmm. Y en ese caso también puede ser next to, ¿verdad que sí? Next to, yes. Sí. Imagínese la persona viene por esta calle, ¿no? Entonces usted le dice next to the library, porque debe encontrar la librería primero. Entonces, dependiendo, se puede utilizar between,
Library between barbershop or next to library or next to barbershop. Next to barbershop. Yes. Incluso cuando podemos decir, si quiero decir que está en la Pine Street, ¿cómo sería? ¿Cuál utilizo? ¿In or on? In. Ajá, hagámosla. ¿De hospital, Liz? Is in Pine Street, ¿verdad? Yes. Excellent. Okay, where is the drugstore? The drugstore in front of is the barber shop. Excellent. Okay. Algún lugar, vamos a, tenemos otras que serían de at, in, and on. At se utiliza para un lugar específico, ¿ok? Estas son otras. Bueno, at es otra. In, in, and on ya las utilizamos, ¿verdad? Ok. Here we have some examples, ¿ok? Number one. Jen is waiting for you at the bus stop. A specific place, ¿ok? Estamos hablando de un lugar en específico. Where? Jen is waiting for you at the bus stop. Number two. The shop is at the end of the street. My plane stopped at Dubai and Hanoi and arrived in Bangkok 2 hours late. Where? In Bangkok. Okay. The next one, when will you arrive at the office? A specific place at the office. Do you work in an office? I have a meeting in New York. Do you live in Japan? Jupiter is in the solar system. The author's name is on the cover of the book. Yes, on. Sobre, ¿verdad? There are no prices on this menu. You are standing on my foot. Por decir, te paraste en mi pie, ¿verdad? In Spanish. There was no smoking sign on the wall. Cuando estamos hablando de cuadros, de reloj, de algo que ponemos en la pared, utilizamos la preposición on, okay? On the wall. I live on the 7th floor at 21 Oxford Street in London. Okay. Now, we have time to practice. Okay. Let's see. Todos vivimos en diferentes departamentos, creo yo. Y municipios. Ok, let's see. ¿Cómo podemos usar? No conocemos, ninguno conoce dónde ustedes viven. Piensen en un lugar en específico y den la dirección de ese lugar. Ok. Por ejemplo. Okay, I live in Santa Ana. Let's see. The Cathedral Church, la catedral, el que es la iglesia de acá. The Cathedral Church is in front of Parque Libertad or Park Libertad. Let's see. Okay, it's across from the restaurant Zimmerdown. Quiero ver qué más hay ahí.
does it? ¿Ok? Digan un lugar en específico y dónde es que están. ¿Qué está a la par? ¿Qué está atrás? ¿Qué está enfrente? ¿Yes? Piensen en un lugar así como algo emblemático de donde viven ustedes. ¿Ok? ¿Tienen tiempo para trabajar en eso? Metropolitano. Antes que se me olvida, creo que Holman tenía problemas para ingresar a la plataforma, ¿verdad? No, yo no. ¿Ya no? No, lo que pasa es que yo no había entrado. Ah, es que yo vi que alguien escribió en el grupo que tenía problemas para ingresar. Yo no, teacher. ¿Todos han podido ingresar? ¿Han estado trabajando? Sí. Ok, continue. Hello. ¿Quieren que les ponga las... Se las voy a poner. Abajo, ¿dónde es abajo? Under. Es under. Abajo. Under. 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 Thank you.
vivo. Okay, dos minutos más. Y el under también se puede utilizar para decir abajo de algún lugar, o tiene que estar debajo de algo en sí. Veamos los ejemplos. O se puede ocupar con otra palabra. Algo es que eso es más que todo español, ¿va? Que uno dice... Está abajo de tal lugar. ¿Se ha fijado? Ajá. Que uno da las direcciones de esa forma. Vamos a ver aquí. Se puede ocupar siempre el under. Dice miners below. Pero es abajo. Under, solamente ajá. Que, o sea, esté, digamos, en el caso, imagínese. Que está un puente y abajo está una casa, un ejemplo. Pues no sucede, pero ahí sí está abajo. No. Ah, ok. Sí, no. Y el tendría que usar el below. Below. No. No. Va. A menos que esté en un edificio, o sea que de ver en serio esté abajo. ¿Sí me entiende? Aquí sí. Abajo. Ok. Bueno, ya estuvo. Ok. Ready. Ready. Ok, vamos a ver. Ay, okay, let's start. Siempre se me va alguien cuando vamos a empezar la actividad. Ya voy a ver quién es el que se me va. Siempre se me va alguien. Quiero ver. No sé quién es. No me fijé antes, ¿ok? René. Y es en el orden que los tengo, ¿ok? Es por eso. Vaya. El mío dice... I live... In Ilopango, under the supermarket, and in front of the Ilosa factory. Ah, ok, excelente. Ok, le dejo siempre el under, ¿verdad? Rebelde, me llega. Sí. Va, está bien, pues déjele el under. Ok, Rosemary, este thank como, you. ¿Ah? Como es abajo, pero como abajo, pero... De distancia, no debajo, ¿eh? Ajá, por eso le digo. Entonces ahí tendría que... Pero está bien ahí, déjelo, René. Él quiere poner algo, ¿ok? Rosemary. Ok. I live in Armenia, Sonsonate. The park is in front of Pupuseria, next to the Catholic Church, the gym of the alcaldía.
Number two, este, the bank is in front of the park next to drugstore. Excellent, thank you, Finish. Rosemary. Vanessa. No, pero el suyo está bien, René. Excellent. Solo el under, ahí cambiámosle. I live in Sonsonate. The shopping center is in front of the bus stop. And the park is between the cathedral and the bank. Right there next to the bank is the mayor's office and another supermarket. Behind the cathedral is the stadium. Okay, excellent. Con esa dirección nadie se pierde. La verdad que no. Hasta yo llego, que soy mala para direcciones. Holman. Teacher, tiene que ser solo de dirección de la casa o de algún lugar. No, diga lo que tiene. Es que yo no sé, porque se dijo que me cerramos en un lugar, solo se me vino la meta El Salvador del Mundo. Está bien, no hay problema. Entonces yo digo de Monument. The Monument, ajá, The Monument. El Salvador del Mundo is in front of McDonald's. ¿Qué más es? ¿Cómo era cuando estaba Across from? Across from. Across from Sykes Building. Also is next to Sykes, next to Ifor Shisi. Okay, thank you. Excellent, Holman. Amanda? No, excellent. Thank you. I live in the Mahawal Beach. Llévenos, ajá. The restaurant is between the beach. The Hotel Pacific is behind the beach. The marine animals is in and under the mar. The sea, uh-huh. Under the sea, the sea. Under the mar. No se dice mar, mar. No, sí. Sí. Uh-huh. Ah, pues the marine animals is in and under the sea. Okay, that's it. Excellent, thank you, Amanda. A ver cuándo nos lleva a la playa. Yasminia. El micrófono. Sorry. No, se preocupe. Okay, I live in Tapalcuaca. The Evangelic Church is behind the municipal park and next to the restaurant, across from the town hall. In front of the municipal park, and the church is between the restaurant and municipal park. Okay, excellent, Yasminia. Sonia, Araceli. The City Hall Sonsonate is in front of the park, Rafael Campos, in Avenue Claudia Lars, next to the bank. Excellent. Thank you, Sonia. Gilberto? Hola, hola. Hello. Hola, hola. Hello. Sí, le escuchamos, Gilberto. Decía acerca de la
de donde vivíamos, que le dijéramos más o menos dónde estaba ubicado. Yes, ¿verdad? Yes, uh-huh. Bueno, for example, I live in Candelaria la Frontera. Mm-hmm. That is next to San Cristóbal Township, creo que se dice el municipio. Uh-huh. There are a church and there is next to alcaldía, no sé cómo se dice. No recuerdo. Mm-hmm. Continue. And next to the church, there are a boutique. And next to the boutique, there is my house. Okay, excellent. Thank you, Gladys Campos. Hi. Hi. I live in San Salvador. Mm-hmm. Municipio, ¿cómo se dice? ¿Municipal? O continúe, después le voy a decir. Ajá. Municipio de Mexicanos. Ser, near the Metropolis Square. Uh-huh. In next to it is Campero Chicken. Mm-hmm. Only. Okay, excellent. Let's see it is. Okay. I live in San Miguel in our area. Area, uh-huh. With a lot of commerce. Next to the downtown metro centro, uh-huh. In front of a pupuseria, doing a dresser peluqueria, and a bakery. Okay, excellent. Thank you, Janira. Janira. Teacher. Hello. Bye. I live in San Salvador, across from the Fotoflores, mm-hmm. behind of supermarket, mm-hmm. next to the park, in front of the restaurant. Excellent. Thank you, Janira. Sonia Hernandez. I live in Santa Ana. The Scotiabank is begin the city hall, mm-hmm. across from Super Selector, next to the Promenade Car Bank. Okay, excellent. Thank you. And Regina. Okay, Miss. I live in Santa Ana City. My house is next to the Pupuseria Alameda. Mm-hmm. Is near to Plaza Jardín. I live 5 minutes from the Metro Centro. Mm-hmm. Sobre el bypass, ¿verdad? Ah, sí, sí. Atrás está de mi casa. Yo vivo así, me voy el salvadoreño enfrente del cementerio Jardines. Vivimos cerca. Ah, sí. Enfrente. Sí. Okay. Sí. Le queda cerca el McDonald's. El McDonald's, la pizza. Todo metro, la comida. Caminando. Sí. Sí. Pero no, yo solo ensaladas como, ¿qué le pasa? Ah. Bueno. No, tienen que invitar a comer a algún lugar de eso. Ya. No, pero yo veo, imagínense, Amanda vive en la playa. Come camarón. Imagínense. Las chicas viven en Sonsonate. Ahí hay lugares bien bonitos. No, oh, sí, que vamos a hacer un tour un día. Lástima que estamos llenos ahorita de pandemia, ¿verdad? Sí. Solo así no nos contagiamos. Solamente. Bueno.
Okay, guys, do you have any questions so far about this topic? ¿Tienen alguna pregunta? Teacher, yo tengo una duda. Ya sé quién se me fue, Dinita se me fue, va. Quiero ver si es Dinita ella. Sí, perdón, dígame. Este, cuando queremos hacer referencia a que estamos en la casa, usamos el at. At. O el at. Pero, ¿por qué? Porque hablamos que at is for a specific place. I am at home. No podemos decir in. No, in es adentro. En el caso, ¿qué está dentro de su casa? Ahí sí, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos in. Uh-huh. Y el at is a specific place. Sí. Uh-huh. I am at a hospital, at the office, at a bank. Yes. Uh-huh. O sea, las oficinas como... que están en el banco están in. Sí. Pero, ajá. Entonces, cuando hacemos referencia a un lugar que tiene varias cosas dentro, se usa el at. Va, por ejemplo, Metrocentro. Ajá. I am in Metrocentro or at Metrocentro. At. Tarea okay. Para mañana. Es que es confuso. Es confuso. Ajá, entonces, homework for tomorrow. I am in Metrocentro or I am at Metrocentro. Tarea para mañana. Ok, vayan a descansar porque la mayoría está enfermitos y hay que descansar, ok? Thank you for coming. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Good night. Good night, bye. Take care. Good night. Good night, bye. See you tomorrow. Bye. Bye, miss. Bye, bye.